Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un toque. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. A ver, los voy a leer. Hitsuru 781, ¿qué tal amigo? Bienvenido. José Araúz. Araúz. ¿Cómo estás? Yuri, me cambié el nombre, soy Hipnos. Ah, mira, qué locote. Chip 5, Yuri, ¿me amas? Amo a todos. Tiago Bedoya. Hola Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Tiago. ¿Cómo estás? Buenas noches. Efraín Untiveros Pizardo. Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido. Banner Huglater. Hola Banner, a los años. No, creo que estuviste la vez pasada, ¿no? Así que todo bien. Richie. A ver, Richie. ¿Qué tal Yuri? ¿Qué tal Richie? Vamos a bajar volumen acá. Banner, ¿puedo mandar un dibujo a mi Instagram? Claro, el Instagram lo pueden encontrar en la descripción de este directo. Ahí está el Instagram, mándalo nada más. Yo contesto hoy día, mañana, pasado mañana, pero siempre antes de la semana. Así que, siéntanse, ¿cómo se llama? Libres de poder enviarnos. Yo siempre doy una respuesta. Magol 4. Saludos, Yuri. Espero estés bien, Master. Claro que sí. Amigo Magol. Muy bien, muy bien. Ángel Rodas. Llegando. Bienvenido, Ángel. Es un viernes chévere. Omar 74. Hello. Hello, Omar. Emilio Cruz del Ángel. Hola. Ya llegué. Bienvenido, Omar. Emilio. ¿Qué tal? Aquí, pues, nuevamente en un directo. A ver, esperen. Vamos a poner un poquito más recto. A ver, hoy día el tema es el capítulo número 9 de cómo hacer un manga desde cero. Uy, dice una manga, ¿no? Ya de ahí lo cambio. Ya hemos visto varios temas. Hemos visto desde la idea, la trama, la ejecución de la trama, el storytelling, el storyboard, el diseño de personajes, el diseño de escenarios y alguno que me vaya olvidando por ahí. Pero, quizás algunos pensaron que hacer un manga era de frente dibujar la página. Pero definitivamente no. La página es casi la parte final, por decirlo así, ¿no? Está en la parte final de todo el proceso. Entonces, lo que voy a hacer hoy en día es ya empezar a hacer la página. O sea, ha tenido que pasar 9 capítulos para recién empezar a hacer la página. Porque en realidad nadie va a hacer una página sin tener la historia, sin tener los personajes, sin tener el escenario, sin haber aplicado las técnicas del storytelling, sin conocer el storyboard. Entonces se dan cuenta que es un trabajo que está detrás de hacer una página. Y que la página va a ser la primera de una cantidad de páginas. De ahí vendrá la portada, de ahí vendrá la edición, de ahí vendrá la publicación y de ahí vendrá hacerte millonario, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es todo un proceso que en realidad no es tan fácil como solamente dibujar, ¿no? O sea, el que dice sabe dibujar, excelente, sabe dibujar, hace un dibujo random, agarra un Goku, lo copia y hace igualito. O mira la realidad, lo copia y lo hace igualito, ¿no? O cambia algunas cosas por acá y lo hace igualito, no hay ningún problema. Puede ser muy ducho pintando, puede ser muy ducho dibujando, puede ser muy ducho escribiendo, puede ser muy ducho contando historias. Pero la historieta es un conjunto de todo eso. Por lo tanto, o sea, el hecho de hacer una historieta demuestra la alta capacidad que puede tener una persona para poder tener una ingente cantidad de conocimientos y poder sistematizarlos, unirlos, volver un grupo de engranaje y poder transmitir lo que quiere contar, ¿no? Entonces, cuando tú haces una historieta, estás en otro nivel. En otro nivel del dibujo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y ya pues con tantos capítulos que hemos hecho, por fin hemos llegado al capítulo en el cual vamos a empezar a hacer la historieta en sí. Ya teniendo todos esos insumos, hoy empezamos con la página 1. Pero, no la vamos a entintar, solamente vamos a hacer la primera parte, que vendría a ser el boceto. O sea, ¿qué es lo que hacemos? El tipo de hoja, los márgenes, el lápiz que vas a utilizar, las reglas y todo ello, ¿no?
y pues la distribución de viñetas, esas cosas raras. Pero Yuri, ¿pero cómo nos puedes enseñar eso si tú nunca has hecho una historieta? ¿Quién dice que no? Yo he hecho varias historietas, el problema es que no las publico. Las hago exclusivamente para el canal, ¿no? O sea, yo en el canal he hecho videos en el cual están dedicados a hacer historietas enteritas, ¿no? Desde la nada hasta el final. He hecho historietas, he hecho doujinshis, he hecho historietas originales y todo eso, ¿no? Y siempre he buscado tratar de transmitir todo ese conocimiento. Sin embargo, normalmente en los videos editados, pues, las cosas vuelan, son rápidas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un video que se llama ¿Cómo hacer un one shot? Que es cómo hacer una historieta de 20 páginas. Y ese video creo que dura como 2 horas y media o 3 horas, ¿no? Y todo está a velocidad de 72x, o sea, una super velocidad. Entonces se puede ver todo el proceso, pero quizás cuando aumentas, vas a mucha velocidad, hay cosas que se van perdiendo. Esa es la necesidad de este tipo de videos que voy haciendo paso por paso, ¿no? Paso por paso. Definitivamente no todos nos vamos a tragar los directos, ¿no? Son videos largazos, obviamente, y también con mucho floro, pues, en el que tengo que explicar, ¿no? Sin embargo, también tengo que responderles a ustedes, interaccionar y todo eso, ¿no? Sin embargo, el objetivo es ese, ¿no? Que tengan los dos, un video editado donde puedes ver todo el proceso y ya tienes un determinado nivel, y un video en el paso a paso donde recién estás empezando. Por eso se llama ¿Cómo hacer un manga desde cero? Ahora, acá por ejemplo, la última historieta que ustedes saben que hice se llamaba Amphibious War, ¿no? Amphibious War, que es la historia de una rana cualquiera que un día le dan prácticamente un cerebro de humano, ¿no? En un mundo de serpientes, en la cual se opone al sistema y simplemente va a destruir una fábrica donde a sus amigos ranitas prácticamente lo trataban como ratas de laboratorio, ¿no? Entonces, pues, todo este proceso de esta historieta yo lo filmé y está grabado ahí, está en uno de mis videos del canal. Están dibujados todas las hojas, ¿no? Pero quizás hay algo en el que quizás me haya saltado, ¿no? ¿Cómo fui haciendo el proceso, ¿no? Del dibujo de la página. Siempre lo puse a grandes velocidades y todo eso. Entonces, pues, hoy vamos a ver eso, ¿no? Entonces, pues, acá les muestro alguna de las páginas. Mejor, esperen, solo así, ¿no? A ver, un ratito. A ver, ahí tenemos páginas, tras páginas. Omar, hola, ¿qué tal? Sandra Quintero, hola Sandra, ¿qué tal? Tengo una amiga que tiene tu mismo nombre. Hola Yuri, salúdame como John, porfa. Allá, hola John. Efraín Jesús Untiveros Pizardo. Dragon Ball y One Piece son los mangas más vendidos. Sí, pero creo que Dragon Ball ya no. Joel Galazo, buenas Yuri, ¿cómo andas? Aquí ya empezando con el directo, ¿no? O sea, estoy mostrándole algunas de las páginas que hice para mi última historieta, que se llama Amphibious War. También está para descarga, para que lo puedan descargar, leer la historia y todo eso, ¿no? Como se darán cuenta, mientras les voy mostrando estas historietas, la distribución de viñetas, o sea, miren, por ejemplo, esta distribución de viñetas, ¿no? Dos viñetas acá, una viñeta circular y tres viñetas abajo, ¿no? O sea, para hacer esta distribución de viñetas, se supone que uno ha tenido que hacer primero que el storyboard, justamente lo que les explicaba hace dos clases, creo, ¿no? Ahí es donde se determina cómo voy a distribuir las viñetas. Cuando ya dibujo la primera página, yo ya tengo que saber qué dibujar. Y acá tengo el storyboard justamente de esta historieta, Amphibious War. Voy a buscar el storyboard de esta página. A ver, vamos a buscar, por acá debe estar. Ahí voy a poner otra música porque se está repitiendo. A ver. Por acá debe estar. Aquí está. Si se dan cuenta. A ver, ahí sale todo, sí. Aquí hay una serpiente, ¿cierto? Con la mano así. Aquí está. Este es el storyboard. Me está diciendo qué es lo que tengo que dibujar. Acá una serpiente está siendo agujereada en la cabeza con una bala. Aquí está. Acá una serpiente está volando. Aquí está. Entonces justamente en el storyboard lo que pasa es que todos lo hacemos con palitos. De manera simple, rápido, algo rápido. Transformar el guión de nuestra historieta
a prácticamente a dibujos con palitos, ¿no? Acá también determinamos la distribución de las viñetas, cómo vamos a hacer las viñetas. Hacer distribuciones donde todo es cuadrado es aburrido. Hacer distribuciones donde son triangulares, circulares, no funciona, todo eso se hace mejor, ¿no? Entonces, este es el storyboard, ¿ya? Luego, a veces también en el diseño de las historietas, como le dije, ¿no? Hacer todos las viñetas cuadradas también es aburrido para el lector. Entonces, a veces me lanzo con hacer este tipo de viñetas, ¿no? Que son un poco menos, un poco ortodoxas, ¿no? Un poco diferentes, ¿no? Que parecen pincelazos gigantes, ¿no? Y Yuri, quiero ver el storyboard de eso. Ya, mira, aquí está. Aquí está una mano que está sacándole un brazo. Aquí está el sacándole el brazo. Aquí está la ranita asustada. Fuego, fuego, fuego. Y acá, viñetas triangulares, ¿no? Ahora, cuando uno hace el storyboard, que lo vimos la vez anterior, cuando hace la página ya final en boceto con lápiz, puede ir variando algunas cosas. Esa variación por lo general siempre es mejora, ¿no? Siempre es mejora o cambios de último momento, que siempre suceden, ¿no? De repente, a veces hacer historietas es algo cansado, un poco estresante, porque quizás las primeras 4 o 5 páginas lo haces con toda la emoción del mundo, pero cuando llegas a la 6, 7, 8 página te cansas un poco. Entonces, al cansarte, como que ya no tienes la misma motivación para hacer los diseños y la composición de la página. Entonces ya lo haces como sea con tal de acabar, ¿no? En realidad no debería ser así, pero sin embargo, cuando una persona tiene muchas cosas que hacer, por ejemplo, como yo, ya le doy, pero por eso siempre dice que es bueno dejar las cosas que maduran un poco. Cuando ya sacas para hacerlo en la página final, hay que variar algunas cosas. Y por eso que varía algunas cosas, ¿no? A ver, más páginas por acá. Algo importante también, chicos, es que para ya hacer la página con boceto, nosotros tenemos que utilizar reglas, ¿ya? Reglas, y además, también pensar dónde van a ir los globos de diálogo, ¿ya? Por ejemplo, esta viñeta que realicé, por acá está su storyboard. Aquí está, ¿ven? Lo está agarrando, ¿no? Entonces, acá solamente había hecho los dibujos y no le había puesto diálogos. Pero de ahí dije, le voy a poner diálogos, así que tuve que modificar un poco el guión y le comencé a poner diálogos por acá y onomatopeyas. Entonces, acá hay dos cosas importantes. Para ya hacer la hoja final, uno tiene que manejar los diálogos, o sea, los globos de diálogos y las onomatopeyas. Ahora, acá viene algo diferente entre el cómic y el manga. El cómic, por lo general, los globos de diálogo están dentro de la viñeta, por lo general, la mayoría de veces. Pero en el manga es diferente. A veces, muchas veces sucede que los globos de diálogo están encima de las viñetas. Y para mí eso es más estético, en realidad. Y también hace uso mejor del espacio. Estos espacios que te quedan pueden ser utilizados para colocar los glóbulos del diálogo. Y también lo hace mucho más impactante. ¿Ya? Bueno, acá hay más datos. Algo importante, ven, este es un efecto, ¿ya? Un efecto blanco que se llama, pero todo es hecho con el mismo lapicero, ¿no? O con la misma pluma. Ya les diré cómo se hace esto mientras hago hoy una página. Y también recuerden que hay páginas gigantes. A ver, para esto voy a subirla. Ahí un ratito. Las denominadas splash page. O sea, páginas dobles. Las páginas dobles, como la que acabo de abrir acá, ¿no? A ver, los artistas profesionales, tanto del cómic como del manga, utilizan la hoja 3, o sea, una hoja de este tamaño, para hacer sus páginas. Y ellos le pueden poner mucho detalle, demasiado detalle. Pero ya ha ido cambiando eso con el tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría trabaja en tableta. Ya trabaja en tableta, entonces como que la dimensión de la hoja ya no importa, porque el detalle lo vas a hacer en la tableta. Vas agrandando y lo haces en la tableta. Sin embargo, hay algunos que siguen utilizando el método tradicional, como mi persona, como Takao Saito, que ha fallecido hace un mes, y como varios mangakas tradicionales. Ellos siguen utilizando esto. La mayoría de mangakas, en un 80%, todavía siguen utilizando el método tradicional. Ellos dibujan en A3. Pero yo le voy a hacer una recomendación, ¿ya?
nosotros vamos a dibujar en A4, ¿ya? En A4. ¿Por qué? Porque de ahí lo vamos a escanear. Y en el escaneo sucede que podemos ampliar, darle mucho más detalles en el escaneo. Así que utilicen la hoja 4. Pero cuando quieran hacer un splash page, lo que van a hacer es utilizar dos hojas A3 y las van a pegar. Pero, cuando ustedes la peguen, no van a poner la cinta por encima de las dos hojas, ¿ya? Por encima de las dos hojas no la van a poner, sino la cinta va a ir por detrás, ¿ya? Por detrás. Otra recomendación es que no unan dos hojas de esta manera, así, sino que a una de las hojas ustedes le van a pegar un papel acá, ¿ya? Le van a pegar un papel, cosa que va a salir una extensión del papel. Y luego encima van a poner esto. O sea, van a hacer tres hojas, por decirlo así. Esta y esta. Y una cinta detrás de esto. ¿Cómo, Yuri? No te entendí nada. Ya, esperen. Miren. Esta hoja de acá. ¿Ven? Tiene este cartoncito. Estas dos hojas no están pegadas. Entonces, como le queda este exceso, ahí justamente va la cinta, ¿ya? Y cuando lo guarden, ya no van a estar doblando tampoco su dibujo, ¿no? Porque en realidad nunca fue doblado, fueron dos partes de un... Eso normalmente lo aplican los mangakas, o algunos que los he visto. Así que lo pueden hacer, ¿no? Y fin, acá. Pero Yuri, ya la vi, ya, yo ya vi ese video de cómo hiciste la historieta Amphibious War. Bueno, sí, también he hecho otra historieta que se llama Match el Yes Artype. Esta es su portada. Dentro de tres clases, como el capítulo 13, por ahí les voy a enseñar a hacer la composición de las portadas, el uso de la pintura para las portadas, el concepto que deben de tener sobre las portadas y también sobre el logo en sí, ¿no? Que van a utilizar. Entonces, esta es la portada de mi manga Match el Yes Artype. Esta es mi contraportada de mi historieta Match el Yes Artype. A ver, un ratito, aquí estoy parado, ¿no? Sí. Y bueno, acá hay más páginas. Si se habrán dado cuenta, Yuri, pero ¿por qué tus dibujos son así como caricaturas? Es que para esta historieta he necesitado desarrollar este estilo, ¿no? Pero yo tengo otras historietas en las que ya utilizo otro estilo. Por ejemplo, el de acá, ¿no? Acá un estilo más humanoide, ¿no? Más humanoide. Y pues, obviamente, también el contenido va a ser más humanoide, ¿no? A veces yo hacía las splash page echadas, ¿no? Pero mejor háganlo en doble página. Porque de ahí van a tener las que extenderse y se puede perder la... ¿Cómo se dice esto? La nitidez del dibujo, ¿no? Bueno, acá hay más. Ahora, algo importante, ¿no? El contenido de la historieta, acá yo normalmente lo suelo escribir con lápiz. Y luego ya en la computadora, al escanear, ya lo borro todo y ya comienzo a escribir con la computadora, pues, ¿no? Acá hay más páginas. Bueno, algunos me decían, Yuri, quiero ver tu estilo. Bueno, ese es el estilo que yo manejo normalmente, ¿no? A ver, vamos a ver otra splash page. Esta es otra splash page. Ya, o sea, de nuevo son dos páginas. Acá es una super patada y acá un montón de detalles, ¿no? Yuri, pero ¿cómo es el... ¿Cómo se llama el storyboard de este splash page? A ver, por acá lo tengo. Aquí está. ¿Ve? Hay una persona que lo está golpeando a alguien en la cabeza. Acá está saltando, acá sale volando y acá sale su rostro. Aquí está, ¿no? Miren. Entonces, también el splash page lo hago en el storyboard.
Acá tengo otra splash page, página doble. Todo es en método tradicional. Yo, como sabrán, todo lo hago en método tradicional, ¿no? Es que porque me gusta, ¿no? O sea, lo siento más vivo. A ver, Yuri, pero ese es el único manga que tenga. No, tengo otro, que es este de aquí, ¿no? Que se llama MG. Bueno, acá vemos historietas. Bueno, esa es la portada. Acá estoy utilizando el fondo negro para el flashback. O sea, cuando la hoja está negra, normalmente es para flashback. Entonces, a ver, los leo. ¿Dónde me quedé? A ver, un ratito. Tiago Bedoya, Yuri, ¿todavía sigues haciendo tu historieta de tipo amor? Claro. Tiago Bedoya, tu estilo de dibujo de Amphibious War es muy detallado y muy sorprendente. Gracias, amigo Tiago. Ricardo Roy Espejo Carvajal, saludazos, mi buen amigo Yuri. Saludazos para ti, amigo Ricardo. Richie, oye Yuri, ¿y los mangakas que hacen capítulos semanales siempre hacen storyboard o ellos ya están en un nivel que...? No, siempre hacen storyboard. Siempre. A ver, voy a sacar otro storyboard. Mientras que este es un storyboard, ¿no? O sea, siempre va... Es que esto es el corazón de la historieta. Si tú no manejas el storyboard, vas a tener muchos problemas con tu historieta. Y recuerda, la historieta... O sea, cuando ya empiezan las hojas en limpio, ya no puedes borrar cosas. Y no me refiero a errores... Ah, mi dedo salía más grande, eso se puede borrar. Sino que cuando vas contando la historia, vas a tener errores que vas a tener que eliminar páginas. Entonces, eso va a ser un problemón gigante, que prácticamente vas a tener que rehacer toda la historieta, o tu historieta va a terminar por mal camino, ¿no? Por acá tengo otro storyboard, por acá. Sí. ¿Ven? Yo siempre hago storyboard, los storyboards son necesarios. Bueno, este es un manga de mechas en realidad, ¿no? O sea, yo... En realidad lo que yo más domino es dibujar robots, ¿no? Solo que cada vez que hago un video de cómo dibujar robots nadie lo ve. Pero igual, en algún momento voy a hacer una serie de cómo diseñar robots, hacer pelear robots, pero cuando acabemos esto. Efraín Jesús Ultiveros Pizardo. He visto cómics sin onomatopeyas. Claro, claro. Por ejemplo, las páginas que muestran, no muestran sentimientos, no necesitan ni letras ni onomatopeyas. El dibujo es suficiente para poder transmitir lo que desean transmitir, ¿no? Entonces, eviten de que todas sus hojas tengan, ¿cómo se llama esto? Viñetas totalmente cuadradas, ¿ya? Porque eso es un poco aburrido. Aplíquenlo cuando la historia se lo pide, pero no le apliquen a todos viñetas cuadradas. Va a aparecer un cómic. En el cómic casi todas las viñetas son cuadradas, casi todas. Pero ahora está cambiando, está recibiendo influencia del manga y ello ya está variando. Ya, en el manga las cosas son mucho más versátiles, ¿no? Acá tengo otra historieta que también hice en vivo, que es una historieta de 5 páginas, una historieta de terror, esta de acá. Pero que la diferencia es que la final ya no lo hice con lapicero, ¿no? Sino todo lo dibujé con pincel. Ya, todo lo dibujé con pincel y ya, pues también todo el proceso de esta historieta, que se llama... Ah, no me acuerdo, se me fue. Pero bueno, aquí está. Ah, verdad, pero en tu portada se me olvida. Diablo, se me descuadró. Ya, no me acuerdo cómo le puse esta historieta, pero esta es su portada, ¿no? Efraín Jesús Ultiveros Pizarro, he visto cómics sin manos. Eduardo Contreras, buenas noches, señor Yuri, buenas noches, Eduardo Contreras.
tradicional es lo máximo, sí, pero también el ¿cómo se llama? El digital te brinda muchas opciones, ¿ya? O sea, lo que yo hago siempre es una combinación del digital y del del tradicional. Por ejemplo, este dibujo es en tradicional, ¿ya? Está en tradicional. Pero, yo puedo mejorar esto con el dibujo, con algunas herramientas digitales que tengo en mi celular. Por ejemplo, por acá tengo estos dibujos. Estos dibujos ahorita lo están viendo en tradicional, ¿ya? Pero yo a veces ya cuando ya quiero darle la parte final, acá le puedo aplicar algunos blancos, algunos efectos así de colores con el con herramientas digitales, ¿no? O sea, si bien son en tradicionales, yo puedo mejorar todavía esta pintura, ¿no? Entonces yo siempre le recomiendo de que cuando termines en tradicional, no lo dejes ahí. Pueden mejorarlo todavía con técnicas de herramienta digital. Todo esto son, como verán, en, ¿cómo se dice? En tradicional, ¿no? Esto lo han visto, ¿no? Tengo un video justamente en el que hago el paso a paso. En todos esos videos de cómo dibujar al estilo D, siempre vayan al índice y busquen Clip Art. Le aprietan clip y siempre ahí salen los procesos de cómo yo pinto. Y este es el último que realicé, ¿no? Para dibujar el estilo de Masashi Kishimoto, ¿no? Por cierto, chicos, eso me hace recordar, no sé si hayan visto todos los presentes, el último tráiler que lancé, estoy haciendo un video de Sajime no Ippo, de cómo dibujar batallas. Es un video totalmente diferente, porque son videos dedicados a cómo dibujar batallas, y que no solamente van a aprender a cómo dibujar batallas, sino también van a aprender cómo dibujar, no, cuál es el concepto de las batallas, toda la técnica que hay detrás, ¿ya? O sea, va a ser también un video en parte informativo. Es por eso que no solamente voy a enseñarles a dibujar cómo es que hace George Morikawa las peleas entre boxeadores que salen en su historia, sino también lo que van a poder ver es que en la realidad los boxeadores pelean similar, y que justamente el autor se fija en eso. Entonces estoy haciendo una investigación acerca de eso, y también lo voy a colocar ahí, para que cuando ustedes comiencen a generar batallas, no se inventen batallas tipo Dragon Ball, que son poco en contenido en realidad, ¿no? Pero ya lo verán, ya lo verán. Ah, y en realidad les decía eso porque en el tráiler, en la parte final, lanzo una convocatoria, que es un concurso justamente para que estoy preparando, que es un concurso de dibujo, ¿ya? Todavía, no, ya he pensado cuál es el premio. Definitivamente el premio es algo inmaterial, pero más que el premio, chicos, es la participación. Ustedes participen nada más, ganen o pierdan, solamente participen. Y los que estuvieron el año pasado ya saben qué pasó cuando participaron con su dibujo, ¿no? Entonces, háganlo nada más. Yo esta semana voy a lanzar la convocatoria y espero pues que si tu nivel es bajo, participes. Tu nivel es medio, participes. Tu nivel es alto, participes. Y si nunca has dibujado, igual participa. Porque todos esos dibujos a mí me van a servir para hacer algo mucho más adelante. Simplemente lánzate en la piscina y estate preparado porque se vienen cosas buenas. Espero que en este mes o en el próximo, ¿ya? Chicos, así que la convocatoria está lanzada. Vayan pensando qué pueden dibujar. Es muy probable que el dibujo sea libre. Así que, o quizás vaya a poner algunas cositas básicas. Pero recuerden, participen con cualquier nivel que tengan, con cualquier técnica que tengan. Si no saben, pero quieren, háganlo. Siempre lo mejor es el primer paso, ¿ya? Bueno, dejando esto de lado, entonces esta historieta fue, ya en la parte final, fue hecho solamente con pinceles, ya, fue dibujado con pinceles. Ya cuando tú dibujas con pinceles, ya tienes que tener un nivel determinado de dibujo, porque el pincel no se borra, tendrías que pintarlo de blanco, entonces tienes que dibujar de frente, de frente, de frente. Y bueno, este proceso también está publicado ahí. Y como también se acordarán, yo también realicé
un doujinshi, es decir, un spin-off de Saint Seiya basado en el Caballero de Cristal. Y aquí está justamente la portada. ¿No? También hice una historieta utilizando el estilo de alguien, ¿no? Que es el estilo de Masami Kurumada. O sea, esto no lo va a encontrar en ninguna parte del mundo más que en mi canal. Por lo general en mi canal lo que yo trato de hacer es hacer cosas propias, ¿no? O sea, con mi propio esfuerzo, con mi propio conocimiento. Por lo general no jalo, no estoy sacando cosas de otro lado, sino trato de hacer lo que yo sé para poder transmitirlo. Ese es el objetivo del canal, ¿no? Por eso que siempre les digo, ¿no? A ver, busquen lo que hay en mi canal en otro, es muy probable que lo haya, ¿no? Pero, o sea, da unos saltos muy grandes. Acá yo lo que trato es mostrar todo el proceso para que puedan poder observar lo más que puedan. Por eso que mis videos duran, a pesar que son super editados, duran 2 horas o 3 horas, ¿no? Entonces el objetivo es eso, ¿no? Transmitir información, ¿no? Pero también en una manera ordenada, que también hace referencia a este conjunto de videos que estoy realizando, ¿no? Una serie de videos que de ahí los voy a ocultar, pero todos van a estar en la pestaña listas y ahí lo van a poder encontrar, ¿no? La serie de cómo realizar un manga desde cero, ¿no? Bueno, este era el diseño de personaje, ¿no? Bueno, ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a pasar a hacer la primera página. Y para ello, les tengo que contar algo. Para hacer ya la primera página, ustedes deben de tener su storyboard, ¿ya? Acá yo tengo varios storyboards de varias historietas que he realizado. Las que les mostré solamente son algunas de las historietas que he realizado. Pero tengo más, pero si las muestro nunca voy a terminar. Voy a cambiar de música un segundo. Tiene que tener su storyboard, ¿no? Justamente la clase 8, si más, o la 7. Un ratito. La clase 7 hicimos una hoja de un storyboard, ¿no? Aquí está. Teníamos el guión y lo transformamos en un storyboard, ¿no? Acá eran tres personas graduándose, dos personas graduándose. Acá tres personas en una discoteca, digo, es viernes, chicos. En una biblioteca. Acá una amiga y dos chicos, ahí los dos con presentes. De ahí los cuatro juntos y de ahí saliendo de una universidad, ¿no? Entonces esto que hicimos en vivo en uno de los videos, hoy lo vamos a transformar ya en una página, ¿no? A full lápiz. Ya, entonces voy a sacarlo de acá. Además, bueno, acá tengo otros storyboards. Por ejemplo, este storyboard de acá. Este es un storyboard bien viejito que hice, de MGT. Es preferible que lo hagan con lapicero, ¿ya? Porque cuando lo hacen con lápiz a veces no se nota bien. Ya con lapicero de frente. Lo primero, ahí está, así. Ahora, el storyboard que hacen por primera vez, por lo general pueden hacerlo por segunda vez. O se lo dan de leer a alguien y ese alguien le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor pon esta primero acá, o esta viñeta ponla acá arriba y todo eso. La cosa que, por eso se llama storyboard, ¿no? Acá te puedes equivocar porque lo puedes corregir rápidamente. Eliminas la hoja, pones otra hoja y se acabó. Pero cuando sientes que esto ya está, ya empiezas a dibujar la página, ¿no? Este es otro storyboard. Entonces, como ven, son palitos nada más. Ah, este es otro storyboard también. Oh, no, ya ni me acordaba de estos dibujos. Este es un storyboard de una pelea, ¿no?
Es otro storyboard. Ah, me acuerdo que esa historia iba a ser buenaza, pero no sé por qué la dejé de dibujar. En fin. Entonces ya vieron algunos ejemplos de mi storyboard. Vamos a hacer esto ahora. Para empezar, lo que vamos a necesitar es la hoja, ¿ya? La hoja. Entonces, acá yo tengo. Voy a subir. Por ejemplo, estas son hojas Canson. Vienen 30. Son de tamaño A4. Ese es el tamaño. Y por lo general estas hojas, acá tengo una hoja, si se dan cuenta, están, son un poco gruesitas. Ya, son gruesitas. ¿De cuánto es? No sé de cuántos gramos es, pero son gruesas, son como cartulina. Pero más que sea como cartulina, es que tiene una superficie absorbente. Ya. Tiene que ser absorbente porque tiene que chupar la tinta, ¿ya? Tiene que chupar la tinta y ese es el objetivo. Ahora, también me lo último que conseguí, los que viven en Perú, en los Plaza Beas, que son centros comerciales acá, están vendiendo este tipo de hojas. Este tipo, y vienen estas hojas. Son mucho más grandes que la A4. Miren. Son mucho más grandes. Pero el problema, ¿cuál es el del tamaño? Si tú vas a utilizar hojas más grandes que la A4, tú tienes que tener un escáner más grande que la A4. Y por lo general, no, la gente no tiene ese tipo de escáner. Entonces, si encuentras esto, simplemente cortas y ya lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, esto ya va a depender de ti. Ahora, la diferencia entre la superficie de estas hojas, esta es más gruesa. Ya, esta es más gruesa. Es un poquito, ligeramente un poquito más delgado, pero lo más interesante es que esto es fino. Acaso este es un poco corrugado, como si tuviera agujeritos. Ya tengo esto de aquí. Ahora, lo que necesito es que voy a leer sus... la voy a sacar todo esto de acá. Es mi storyboard, que ya lo tengo acá, ¿no? Esto lo voy a trasladar acá. Se supone que esto ya pasó revisión y todo eso. Y ahora ya puedo hacer mi primera página. A ver, los leo. Efraín Jesús Untiveros Pizardo. Sí, muy bien. Mario Daniel Santos Vázquez. Acabo de llegar. ¿De qué me perdí? De la intro, amigo. Efraín Minaya. Gael. Hola, Gael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Diablo. Dice acá. Hola, Yuri. ¿Nos muestras tu revista Shonen Jump? Ya, pero ahorita cuando lleguemos a la parte de publicación, ahí lo saco. Ahí lo saco, amigo Gael. Mario. Yuri, ¿dónde aprendiste a dibujar? En el colegio. Me dejaban tareas e iba dibujando. Gael, en búsqueda del alcalde Gallina. Ángel Rodas, hola. Básicamente es como lo muestran en Bakuman. Exacto. Leónidas, ¿qué tipo de hoja usas, mi amigo? Justamente la que las mostré. Flow Art, hola, Yuri. No estuve en el directo pasado. Muy bien. ¿Me extrañaste? Claro que sí, Flow Art. Los extraño todos los que faltan. Pero por eso se quedan ahí, para que lo puedan ver. Cuando acabemos esta serie de videos, se van a borrar todos, pero van a poder encontrar en la lista de la comunidad. Flow Art, hola, Yuri. Carlos Freire, hola, amigo. Saint Seiya, hola, tío Yuri. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gael, surge la leyenda de un caldo de gallina con huevo que se decía que era el mejor. Y eso puso la era de los jóvenes que se aventaron a buscar el caldo de gallina legendario. ¿Qué te ha fumado, Gael? Pero muy buena intro. Esa es una de mis ideas. Aunque no creas, Gael, esa idea del caldo de gallina puede disparar una gran saga, ¿no? Imaginemos que la primera saga sería la saga de los fideos. Y la saga final, la gran batalla contra el chef que me vendió el caldo de gallina a 20 soles cuando estaba a 5. Algo así, ¿no? Esa historia loca en las historietas funciona bastante. Es atrapante y tiene un buen gancho. Así que, Gael, no te las mates pensando, y eso ya es una idea para una historieta. Thiago Bedoya, ¿cómo participo en el concurso, Yuri? Ya voy a lanzar las bases en esta semana, por eso suscríbanse al canal y siempre estén chequeando al menos una vez por semana la pestaña comunidad del canal. Elemental Watson, ¿cuánto tiempo das para el concurso? Ya lanzaré, ya diré eso a su debido momento. Flow Art,
¿De qué va a ser para ti, Yuri? Ya. Gael, Yuri, ¿ya te viste mi estilo de dibujo y quiero participar? Ya, ya lo voy a mostrar. Es más, ya, lo voy a mostrar en la comunidad, pero también voy a sacar un video como de 30 segundos en el canal para que ya ahí puedan enterarse más, ¿ya? Pero ya solamente les estoy diciendo que en algún momento va a ver que va a ser en este mes. Magol 4, yo le entro, cuenta con mi participación. Muy bien, Magol, Gael, Yuri, en el canal IP de la televisión peruana. Ahora pasan dos series de anime. Chévere, uff, cuando la embajada japonesa en el año 90-2000 en Perú, como teníamos un presidente japonés, pasaron más, a ver. Flow Art, Yuri, aún no te has bajado el calón, pipi. Diego Z machicado. Hola Diego Z, ¿qué tal? Chip 5, Yuri, ¿cuándo un video de dibujo digital con usar la tableta? Es que el problema es que yo utilizo mi tableta para filmar. Marzo Abril, Yuri, ¿ya diseñaste todos los personajes? Sí. Gael Montero, Santiago Guaranga, quiero un caldo de gallina, muy bien. Emilio Cruz del Ángel, Yuri, vi tu video de Amphibious War y ya hice el guión y tengo bastantes ideas. Ya, el chiste es que de esas bastantes ideas, escoge la mejor. Haz una pirámide de prioridades y escoge la mejor. Porque cuando tienes mucho, el problema es que no sabes por dónde ir. Escoge la mejor, la que tienes que trabajar, y ahí con esa trabajo. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar, voy a traer mis reglas. Ya, vamos a terminar. Ya, aquí está. Ya, a ver. Yo ahorita no tengo las medidas determinadas, ya. Existen los 8B que prácticamente pintan negro, ya son bien suavecitos. Para hacer el borrador, o sea, de la página, el primer boceto, porque eso es lo que vamos a hacer, utilicen HB, ¿ya? HB, porque estos HB son claritos, son bien claritos y cuando lo borras son fáciles de borrar. Pero el 2B es un poco difícil de borrar, siempre queda como una marca, ¿ya? Entonces utilicen lápiz HB, son los más fáciles de borrar. O mejor, si tienen, simplemente un lápiz H, ¿ya? Algún lápiz H, son los más fáciles de borrar. Ahora, yo voy a utilizar el 2B para que se vea un poco más oscuro, si no, el contraste no va a permitir dejarlo ver. Algo más importante, cuando hagan boceto, no le saquen punta al lápiz, ¿ya? Que esté un poco redondito, Ya cuando vayamos a los detalles, ahí le sacamos punta, pero en el boceto hay que que no tenga mucha punta, que no tenga mucha punta. Ahora, ya con esto determinado, hay que también explicar de que vamos a hacer los márgenes. Los márgenes va a ser 1.5 centímetros arriba. A diferencia del cómic, los cómics sus márgenes son bien delgaditos y a veces se ve bien, a veces. Si nosotros nos podemos analizar este conjunto de viñetas, ¿cuántas viñetas son? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y esta que dice años después, 6. Entonces, ahora, lo que yo hago normalmente es pensar y digo, no, bueno, son 6, pero sin embargo las franjas de las viñetas son 1, 2 y 3. Ahora, esta interacción entre estos chicos es una viñeta totalmente, una franja totalmente larga, así que no va a requerir tanto espacio como esta de acá, donde sí voy a tener que dibujar un escenario, y acá la reunión de cuatro personas. Entonces, lo que yo voy a determinar que esta página de acá, esta parte de acá, va a ser prácticamente el 50% de toda la página, o sea, más o menos a la mitad por acá. Entonces, lo único que hago es utilizar mi escuadra. Agarro esto de aquí, voy a subir volumen. Esta viñeta, donde se están graduando, yo la voy a hacer más grande, saliéndose del margen, ocupando toda esta parte de aquí. No, ocupando esta parte de aquí, ¿ya? De acá, así. Y esta más chiquita. Eso me va a indicar, o le va a decir al lector, que primero tiene que leer esta y luego esta. O sea, la escalera siempre funciona eso. Primero lees de acá y luego lees esta. Y como esto voy a necesitar bastante espacio, algo así. Acá.
Sí, acá sí. Fin. ¿No? Ahora necesito el espacio de la delgada. Un podio. Un podio. ¿Ya? Un podio. Ese podio donde se suben las personas que han participado en una... Voy a cambiar de música, chicos. Toque. Diablo. Mejor agarro un conjunto de músicas. Ya. Ya, un podio. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Acá sí tienes que tener los ojos bien abiertos para que no te pierdas, ¿ya? Algo ahí. Algo así. Algo así. Porque el dibujo, ¿se acuerdan de que eran dos chicos que eran muy buenos, muy inteligentes en la universidad y los dos quedaron en primer puesto, ¿no? Entonces lo tengo que dibujar acá. Entonces ahí está el podio, es lo principal, ¿no? De la graduación. Ahora tendría que dibujar como un piso, ¿no? Sí. Acá lo que podría hacer es una... ¿Cómo se llama esto? Una cortina. Algo así. Y acá pues tendría que poner a los dos participantes, a los dos chicos amigos, ¿no? Ya, miren, no es que dibuje el personaje directo, ¿no? Simplemente hago como esto. Fin, ¿no? De ahí yo ya más o menos lo voy a ir afilando, ¿no? En fin, ¿no? Pero para darme una idea, lo que tengo que dibujar de frente lo hago como dos bolitas. Luego, se supone que este va a ser un podio que en el diseño, o sea, es así, ¿no? O sea, acá está el podio y acá va a haber estrados, estrado, 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 acá varias personas, ¿no? O acá también puede haber sillas, ¿no? De gente sentada. Obviamente gente de chiquita. Fíjense que las líneas que yo hice son las que me guían qué dibujar. Acá también podría haber gente de pie, quizás los organizadores. La proyección isométrica me dice el tamaño de las personas. Acá tendría que dibujar una persona. Por acá, proyección isométrica nuevamente. Acá debe haber otra persona. Por acá voy a poner una cabeza de alguien que está más lejos viendo. Por acá, una cara. Y algo así, Por acá puedo poner una... ¿Cómo se llama? Eso donde la gente... Ya como les dije en una clase también que se llamaba biblioteca mental. Tienes que poner cosas que has tratado de recordar durante tu vida. Por eso siempre les digo, para hacer historietas tienes que ser muy observador.
Porque lo que yo tendría que hacer ahorita es buscar en internet cómo es una sala de graduación y me demoraría unos 10, 15 minutos. Y se me va el tiempo, ¿no? Se me va el tiempo. Para los detalles quizás lo busque, ¿no? Pero si puedo poner lo que... O sea, el chiste es dar a entender nada más en historia. Si tú quieres poner más detalle, puedes buscar referencias para que lo hagas mejor, ¿no? Entonces, acá en la mesa, obviamente que por acá tengo que dibujar unos libritos. También tienen que estar en perspectiva. Algo así. Por acá hojas como copias. Bueno, acá por acá tendría que dibujar una puerta. Quizás por acá algo así. Por acá una ventana, o no sé. En fin, ¿no? Entonces ahí el boceto va quedando. Ahora, los leo, ¿ya? Los leo. A ver, ¿quién ha escrito? A ver. Yuri, veo tu piojo. Low, Emilio Cruz del Ángel. Ya tengo el nombre de la primera saga. Por ejemplo, la saga de los cañones susurrantes. Muy bien, Emilio. Gael. La idea del caldo de gallina lo quiero hacer como si fuera One Piece. Muy bien, Gael. Emilio, para mi manga ya elegí el género, el tipo de historia y el nudo. Muy bien, Emilio. Flow Art, Yuri, para página de un manga hay que dejar el borde blanco en toda la hoja. No siempre. Gael, la primera saga del caldo de gallina legendaria se llamará Sky Chicken Soup. Ya ves, ahí tienes su nombre. José Araúz, YouTube no me notificó. Sí, chicos. Lastimosamente, yo no tengo un día fijo para hacer mis directos. Yo hago cuando me da ganas de hacer y tengo tiempo. Sería bueno que YouTube los notifique. A veces no los notifica. Pero siempre denle una chequeada, ¿no? A veces ya se les pasa. Pero normalmente los directos los suelo hacer en la noche, ¿ya? Si no hay nada, que no hay nada, pues, ¿no? Esperamos de que YouTube mejore, el señor YouTube mejore. Gael, Yuri, ¿cómo te gusta tomar tu caldo de gallina? Con cuchara. Chip 5, ¿qué concurso hablan perros? Ah, tienes que ver el tráiler, pues, chicos. Tienes que ver el tráiler, Chip 5. Ichiro Oda es un genio haciendo sagas entretenidas. Sí, Flow Art, Yuri. Cuando veas Tokyo Ghoul, ve la primera temporada del anime. Y de ahí te vas a un manga solamente. Sí, porque dijeron que la siguiente parte está mal hecha, ¿no? Flow Art, pero no el manga se lee de derecha a izquierda. Claro, porque eso es un... ¿cómo se llama? Es un consenso entre japoneses, pero... El estilo en Occidente es al revés, pues, ¿no? Profesor Díaz, hola, ¿qué tal, amigo? Profesor Díaz, bienvenido. Magol 4, Yuri, ¿recomiendas entintar las viñetas primero y luego hacer los bocetos del dibujo? ¿Cómo? No, primero tienes que hacer el boceto, de ahí se entinta. Gael, Yuri, ¿alguna vez fuiste al Callao y volviste a casa sin teléfono? Siempre que he ido al Callao nunca me pasó nada, es más, yo vivo en el Callao. Patrick. Schneider, Yuri-san, boxeamos el domingo. Ya que Patrick, chévere. Oye, Patrick, por cierto, ¿tú vives en Perú y te dedicas al boxeo? Si es así, escríbeme, please. Richie, hablando de Juan, mejoró un poco. En realidad, cuando tú vayas haciendo, vas a ir mejorando. Eso es algo que pasa en cualquier disciplina. Cuando tú más hagas, algo vas a ir mejorando. Ya decía Bruce Lee, ¿no? Más le tengo miedo a una persona que practique todos los días, no sé, cómo hacer patadas voladoras, que una persona que hace varias cosas todos los días. En parte estoy de acuerdo, en parte no. ¿Y por qué no estoy de acuerdo en parte con esa frase en su totalidad? Porque en realidad lo que yo recomiendo es que tú tienes que saber de todo un poco. Y de ese todo tienes que saber uno, pero en profundidad. Hablando... Mario. Yuri, ¿quién es Juan? Juan es el creador de One Punch Man. Ahora, si no sabes quién es One Punch Man, ya no sé. Flow Art, Juan es creador de One Punch Man. Yuri, ¿tocas la guitarra? Tocaba, pero un día me salieron callos y me dolía y dejé de hacerlo. Tenía un video por ahí donde yo tocaba la guitarra. Ahora lo que toco es armónica. Patrick Schneider, ahora estoy en Villa María. Ah, mira,
Patrick, ¿podemos quedar para un día encontrarnos y me enseñes ahí donde entrenas boxeo? Yo en realidad, yo voy al gimnasio 3 veces a la semana y me ha vacilado. Y lo que siempre me ha gustado es conocer un poco más del boxeo. Ahorita justamente me encuentro haciendo un video de Jacime Noipo y también estudiando varios boxeadores y me gustaría ver más o menos cómo es, ¿no? Y practicar algo por ahí y también tomarme fotos posera para el Instagram, XD. Emilio Cruz del Ángel. Creo que Horikoshi usa el formato occidental. Ah, mira, interesante. Emilio Cruz del Ángel, o de los cómics. Por algo se llama Boku no Hero, ¿no? Mario Daniel. Ya entendí. Emilio, en algunas viñetas. Mario Daniel Santos. Gracias, Yuri. Flow Art. Muy bien. Chicos, voy a llena de delincuentes juveniles influenciados por el rock. Muy bien, Gael. Patrick, ¿quién más se apunta para el box dominguero? Hablen, chicos. ¿Quién se apunta para una reunión de box dominguero? Richie, Yuri, ¿tienes objetivos en cuanto a tu físico? Sí, voy a hacer Bumstead o Ronnie Coleman. No, mentira, solamente voy a marcar porque ya bajé de peso. O sea, en pandemia había subido como 10 kilos. Ahora he bajado 15, así que este es mi peso ideal, 65. Y ahora lo que quiero es hacer marcar. Marcar deltoides, bíceps, tríceps, con la finalidad de hacer mi clase de anatomía, de dibujo de los músculos sobre bajo la piel, con mi propio cuerpo, pues. Y así sea más chévere. Bueno, no sé, ojalá salga. Mario Daniel, soy el único que lo ve en HD. ¿Qué, chicos? ¿Se ve mal? Yo lo veo en 4K. Gael Montero, Yuri, ¿algún día existirá el primer anime peruano? No creo. Flow Art, ¿dónde vives? Mencionaste que era de Guate. ¿En dónde vives? Bien, yo soy de Perú, chicos, yo soy de Perú. A ver, ahora, lo que me pide el dibujo es que... Uy, ¿qué dice acá? Diablos, un ratito, chicos, un ratito. La gente me está escribiendo. Siempre que hago directo, me escriben como 100 personas. Cuando no estoy haciendo nada, no me escribe nadie. Y en fin. Digo, a mi WhatsApp, ¿ya? Mi WhatsApp, gente del trabajo, gente de mis otros trabajos y de mi otro trabajo. Y de las clases que dicen. Y acá, la chica también alegre. Acá van a dar la mano. Ay, no se pueden dar con la mano con... Si esta es la mano derecha, esta es la mano derecha, ¿no? Sí, algo así. El señor le está dando la mano derecha. Acá me equivoqué. Supongo que esta mano podría ser acá así abierta. Pim, pim. Y acá, ¿no? Con las manos me... Ya. De acá lo tengo que hacer redondito. Algo así. Y fin, ¿no? Y fin. Ah, no. Me falta esto. Más o menos esta línea y ya. La primera página. En realidad... hacer vosotros la primera página de, para mí me demora unos 15 minutos como máximo, pero no puedo hacerlo rápido, o sea rapidito, si no tengo que detenerme a hablar, explicarle por qué esto va aquí, esto va allá, porque el objetivo no es demostrarle que yo sé dibujar, el objetivo es demostrarle de qué es lo que yo hago para que ustedes vayan aprendiendo a dibujar, entonces, o a hacer la historieta, ¿no? Entonces ese es lo que yo busco, ¿no? A ver, lo voy a leer, a ver dónde me quedé. Diablos, por aquí. Gael, una escuela peruana llena de delincuentes. Diablo, Yuri, ¿tiene objetivo con el específico? A ver, ¿dónde me quedé? Gael, Yuri, ¿existía una revista de manga parecida a la Shonen Jump que se llamaba Mangakan? Sí, sí me acuerdo, era una gruesaza, pero nunca la llegué a comprar. Patrick Schneider, primero debes agarrar 10 hojas que caen de un árbol como un puño. A lo Jacime Noipo. Memes Random, hola Memes Random, primera vez que te veo acá en este directazo, bienvenido. Aquí comenzando con los cursos de dibujo, chicos. Bienvenido Memes Random. Mario Santos Vázquez, Flow Art, pasa a Insta y hablamos por ahí. Memes Random, ¿qué es aquí? Patrick Schneider, jajaja, ja, ja, no regalen que se lo ganen. Memes Random, a mí me rechazó el regalo, bro, que sal. ¿Qué regalo, chicos? Patrick Schneider, y dale con la hija de... Mario Daniel Santos, solo Artei o Flow Artei. Flow Art. Me acabo de dar cuenta que lo escribí mal. Ya. Dice Cranky 666. Tienes un nombre alucinante. ¿Por qué te llamas Cranky? Yuri, ¿tienes TikTok? No uso TikTok. Flow Art, tutorial de cómo hacer líneas. Ajá. Ya. Entonces.
como ya está boceteado, ahora sí voy a tener la necesidad de ya pasar al entintar. Ahora, ¿qué sucede? Pero Yuri, tus bocetos no son tan detallados. Sí, no son tan detallados. Pero, si quieren lo puedo hacer detallado. Pero a veces eso me demora mucho tiempo. Hacer detalle para luego pasar encima la pluma. Y luego tengo que borrar todo. Me hace doble trabajo. Pero en realidad, como estamos en aprendizaje, debería hacer eso, ¿no? O como hacen en los cómics, lo hacen súper detallado y de ahí viene el entintador. Pero en el manga, por lo general, el mangaka de frente hace los bocetos así simples nada más. Y de ahí le mete los detalles ya más chiquitos con el... con la pluma, ¿no? Pero ellos lo hacen porque ya tienen cierto nivel. Yo también, en realidad, yo puedo hacerlo sin boceto, ¿ya? Solamente bien, cuando yo ya tengo el storyboard, yo ya de frente hago... hago con la tinta, con la pluma, lo más rápido que pueda. Pero a veces hay necesidad, justamente cuando aplico perspectiva, de utilizar lápiz. Pero cuando no sabía mucho, necesariamente todo lo tenía que hacer ultra detallado con el lápiz, ¿ya? Y ahí tenía que pasar encima y demorarme un poco más. Pero como ya he ido ganando algo de experiencia, hago un poco menos de trazos con lápiz, ¿ya? Pero el punto es de que entiendan de que este es el proceso, ¿no? El boceto. La próxima clase, quizás sea mañana, quizás, pero mañana tengo clase de ingeniería biomédica. Si hago directo, lo hago en la mañana. Mañana, posiblemente, ¿ya? Si no, el domingo. Ya el entintado de la página. Ya el entintado de la página. Y y ahí terminaríamos la primera hoja. De ahí vendrían los grises. De ahí las otras páginas. De ahí muchas cosas más, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber estado aquí presentes. Recuerden, esta semana sale la convocatoria del concurso de dibujo. Ya saben que pueden participar, tengas bajo nivel, nivel medio, nivel alto, super dios. Puede ser que entero, mira, todos pueden trabajar, pueden participar. Esta semana lanzo las bases en la pestaña comunidad y voy a hacer un video de menos de un minuto avisando. Así que es muy probable que sí lo puedan ver, ¿ya? Cuídense, chicos, gracias por haber estado hasta aquí. Bye bye Richie, bye bye Vanderhoof Later, Flowar, Cranky 666, Patrick Schneider, Alejo del Dueño con Loli, de gran personalidad. Cuídate, Mario Daniel Santos Vázquez. Bye a todos, chao, meme random. Bye.